En esta ocasión vamos a realizar un suéter para mujer en talle M. Próximamente publicaré más talles en mi página web pasoapasocrochet.com. Medidas: mide aproximadamente 46 centímetros de ancho por 53 centímetros de largo total. Hoy voy a realizar el paso a paso de esta blusa, y esta blusa pertenece a una votación que realizamos ya hace varios tiempos en mi página de Facebook, Liliana Milka Crochet, donde consistía en transformar ciertos tutoriales que yo tenía en otras prendas. En realidad, muchos seguidores me habían pedido que querían cierto tutorial que sea otra prenda, entonces lo hicimos primero con una blusa color natural y querían que la transforme en un suéter con mangas, ahí están viendo la imagen. Después, otra de las opciones era esta, que es una, ahora les voy a mostrar, que es esta blusa verde, que la tengo acá, y que me pedían que tenga mangas. Bueno, yo entonces lo que hice fue ponerle mangas y tuve que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, la modificación más importante para que nosotros podamos hacer la manga es esta. Van a ver que el canesú que tenemos en la blusa verde es corto. Entonces, para poder nosotros hacer la manga necesitamos que el canesú sea más largo. Para ello, después de hacer esta fila, que es la fila 11, hicimos filas del punto fantasía del cuerpo de la blusa y tejimos algunas filas y recién hicimos la división de lo que sería el cuerpo de las mangas. Bueno, esa es sobre todo la modificación importante que teníamos que hacer para poder hacerla con mangas. Bueno, voy a seguir explicando un poco de esta blusa, o mejor dicho, de este suéter con mangas o blusa con manga, como ustedes quieran llamarlo. Es esto. Bueno, las modificaciones van a ser a partir de la fila 11. Van a ver que después lo demás, toda esta parte es tal cual la blusa o tal cual el tutorial de la blusa. Solo cambio a partir de la fila 11, después van a ver que hacemos algunas filas del punto fantasía y recién hacemos la división. Aquí vamos a hacer una aclaración importante, porque la blusa nos va a quedar bien o mal dependiendo de esta medida, que en este talle M es de medidas del cuello hasta acá, aproximadamente 21 centímetros de largo, y recién hacemos la división. También va a depender mucho del cuerpo de cada uno, es decir que yo en esta parte, cuando hago el tutorial, les explico, les digo que una vez que terminemos de hacer la división, nosotros lo que tenemos que hacer es medirnos. Si nos queda bien la sisa, entonces continuamos tejiendo el cuerpo y va a estar perfecto. Ahora, si vemos que nos queda muy ajustado, entonces volvemos a tejer más filas del punto fantasía y hacemos la división en otra fila. Al revés, si nos queda muy largo, entonces hacemos menos filas y hacemos la división en unas filas anteriores. Pero no va a tener problema, porque la forma de dividir va a ser, ya sea largo o corto, siempre va a ser la misma. Bueno, además de eso, van a ver que la modificación, ya como le dije, en el canesú, después la manga que hicimos, y otra modificación que le hice a la blusa fue esta parte, que es el borde. Van a ver que el borde no es el mismo que teníamos en la blusa, es un borde más cerrado. También explico, cuando hago el borde, cómo ustedes pueden hacerlo. En este caso queda como acampanadito, ¿no? También les explico en esa parte, si lo quieren más recto, es decir, que no quieren que les quede ajustadito, cómo lo pueden hacer. Y también la tercera opción era hacerlo como lo teníamos en la blusa verde, que es totalmente abierto. Van a ver que son dos bordes diferentes. Este me queda abierto, este me va a quedar cerradito a la cintura, bien ajustadito, y este al contrario queda más abierto. Entonces, ustedes pueden optar por hacer este borde de la blusa o este. Al igual que en la manga, van a ver que es el mismo borde que acá abajo, también pueden decidir no hacer este borde y hacerle este borde. Es decir que esto va a ser a gusto de cada uno y ustedes pueden ir viendo los dos tutoriales e ir mezclando algunas cosas. Y ahora voy a explicar brevemente cómo tejí este suéter. Empezamos tejiendo por la parte del cuello, después hicimos el canesú hasta llegar hasta cierto largo y después hicimos división de partes. Dividimos lo que sería el cuerpo de las mangas. Una vez realizada la división de partes, continuamos tejiendo por la parte
del cuerpo hasta llegar al largo deseado y luego hicimos el borde. Y aquí en el borde, como lo dije anteriormente, tenemos tres opciones. Este borde cerradito, el borde más recto, que en la parte está el borde, lo explico, y después podemos hacer el mismo borde que hicimos en la blusa verde. Bueno, una vez que terminamos el cuerpo, empezamos a hacer la manga, levantamos los puntos de la manga, y aquí también van a ver que voy explicando en la parte del video, si a ustedes les gusta la, cómo pueden hacer esta división de partes, que si quieren que la manga les quede más ancha, también lo pueden dividir de otra forma, es decir, nosotros por ejemplo aquí dividimos para la manga, eran 12 motivos. Puedo quitar un motivo de la espalda y añadirlo a la manga para que me quede más ancha, es decir, que ustedes también esas cantidades las pueden ir variando. Bueno, una vez que terminamos de hacer la manga, hicimos después el borde, y aquí también con el borde, si ustedes quieren, pueden hacerlo, como ya sea, en este caso lo hice como en la parte del cuerpo, pero también puedo hacer un borde más recto o el mismo borde que la blusa. Y como les dije también, en la parte de la manga, ustedes pueden hacer una manga corta, una manga tres cuartos o una manga larga, como en el caso mío. Ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a la ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 280 gramos de hilo de algodón con seda, aguja crochet de 3,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Para comenzar, vamos a realizar 98 cadenas. Cuando tengamos las 98 cadenas, las vamos a cerrar con un punto deslizado. Acuérdense que cuando vamos a cerrar tenemos que hacer este movimiento para ir viendo que las cadenas nos queden del mismo lado y no torcidas. Entonces vamos siguiendo como un caminito sobre las cadenas, fijándonos que nos queden todas del mismo lado y no torcidas o cruzadas. Así continuamos hasta llegar a la última cadena. Estamos llegando a la última cadena y ahora cerramos con un punto deslizado sobre la primera cadena, que va a ser esta. Introduzco la aguja y realizamos el punto deslizado. Ahora vamos a tejer la primera fila y la vamos a tejer en punto bajo. Voy a hacer una cadena y voy a tejer por cada cadena un punto bajo. De esta forma vamos a ir tejiendo. Y en total, acuérdense que en estas filas nos van a quedar 98 puntos bajos. Y así vamos tejiendo hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la primera fila, ahora voy a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Y antes de continuar, siempre vamos a corroborar que esto pase por la cabeza, si no pasa, entonces no estaríamos haciendo bien. Acuérdense que una vez que ya empezamos la prenda, después si queremos corregir el cuello, tenemos que desarmar todo, entonces siempre comprobar si está bien y pasa bien por la cabeza. Bueno, ahora vamos a seguir haciendo la segunda fila y en la segunda fila vamos a trabajar con varetas. Vamos a hacer dos cadenas para levantar la labor, una, dos. Al principio voy a tejer cuatro varetas. Uno, dos, 3 y 4 varetas. Ahora, nosotros en esta fila vamos a hacer varetas con aumentos. Ahora voy a dar la secuencia. Vamos a hacer un aumento, 9 varetas, y es la secuencia que vamos a repetir por toda la fila. Entonces, empezamos haciendo un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. Hice 1, ahora la segunda hago en el mismo lugar. 2. Y ahora trabajamos 9 varetas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir, hacemos nuevamente un aumento y después 9 varetas. Hacemos entonces el aumento. Hago una vareta y ahora hago la segunda en el mismo lugar. De esta forma hicimos un aumento. Y ahora tejemos 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hicimos una secuencia nuevamente. Y así vamos a repetir toda la fila, haciendo un aumento, 9 varetas. Llegamos al final de la fila 2, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera vareta. En total, si cuentan acá en esta fila, en la segunda, vamos a tener 108 varetas. Acuérdense que estas dos cadenitas para levantar la labor no las tomo en cuenta. Contando solamente las varetas, tenemos que tener en total 108 varetas. Bueno, ahora vamos a continuar, vamos a hacer la fila 3 y en la fila 3 vamos a hacer el punto red. Voy a empezar haciendo primero 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 3 primeras cadenas van a ser de cuenta que fueran una vareta. Bueno, vamos a empezar la secuencia de esta fila. Y la secuencia de la fila es una vareta, 3 cadenas, una vareta, 3 cadenas. Bueno, empezamos. Voy a hacer la vareta primero. Voy a contar un espacio, dos espacios y recién en el tercer espacio hago la vareta. Y ahora 3 cadenas. 1, 2, 3. Esa va a ser la secuencia. Vuelvo a contar. 1, 2 y en el tercer espacio trabajo nuevamente una vareta y 3 cadenas. 1, 2, 3. Volvemos a trabajar nuevamente otra secuencia. Contamos 1, 2 y en el tercer espacio hago una vareta y 3 cadenas. 1, 2, 3. Hicimos una secuencia más. Y así vamos a ir tejiendo. Volvemos a repetir. Cuento 1, 2 y en el tercer espacio trabajo una vareta y 3 cadenas. 1, 2, 3. Nuevamente. Contamos 1, 2 y en el tercer espacio trabajo una vareta y 3 cadenas. 1, 2, 3. De esta forma vamos a tejer hasta dar vuelta todo el tejido. Estoy llegando al final de la fila número 3. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado en la primera, segunda y en la tercera cadena de comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila 3. Ahora vamos a hacer la fila 4 y la fila 4 la vamos a hacer también en punto vareta. Voy a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor. 1, 2. Hago dos cadenas porque estas dos cadenas no las cuento como una vareta. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar la secuencia de la fila. Vamos a tejer en el mismo lugar donde saqué las dos cadenas una vareta. Y ahora, acá donde están las dos cadenas, o mejor dicho, las tres cadenas, voy a tejer tres varetas. Una, dos, tres. Esa va a ser la secuencia de la fila. Así vamos a ir tejiendo las varetas. Vamos a hacer nuevamente, voy a tejer una vareta sobre la vareta. Ahora sobre las cadenas tejo tres varetas. 1, 2 y 3. Hice una secuencia. Volvemos a repetir. Tejo una vareta sobre la vareta. Y ahora tres varetas sobre las cadenas. 1,
2 y 3. Hicimos una secuencia más. Vamos a repetir una vez más. Tejo una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Ahora tres varetas sobre las cadenas. Una, dos y tres. De esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a tejer la fila número 4. Estoy llegando al final de la fila 4. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera vareta. De esta forma terminamos de hacer la fila número 4. Ahora vamos a hacer la fila 5. Voy a empezar haciendo primero una cadena y voy a tejer dos puntos bajos. 1 y 2. A partir de aquí va a empezar la secuencia de toda la fila. Vamos a tejer primero 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. El primer punto bajo lo voy a hacer en el punto que sigue, que sería este. Van a ver que hice el punto bajo, el siguiente, aquí en este lugar, hago el primer punto bajo. Tengo que hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí hicimos una secuencia. Voy a volver a repetir. Hacemos 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora vamos a trabajar 8 puntos bajos. Acuérdense que después del último punto bajo que tejimos, en el punto siguiente hacemos el primero. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hicimos una secuencia más. Vamos a volver a repetir una vez más. Hacemos 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Ahora hacemos 8 puntos bajos. Acuérdense que primero lo hacemos después del último punto bajo que tejimos. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta forma hicimos una secuencia y así vamos a tejer toda la fila hasta poder hacer el último motivo completo. Estoy llegando al final de la fila, ahora vamos a terminar esta fila. Lo último que hice fueron 8 puntos bajos. Ahora voy a tejer 16 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Van a ver que nosotros habíamos empezado la fila con 2 puntos bajos y terminamos con 6 puntos bajos. De esta forma terminamos o hacemos la secuencia completa que serían 16 cadenas, 8 puntos bajos. Bueno, de esta forma terminamos la fila 5, ahora vamos a empezar la fila 6. Desde aquí comienza la secuencia.
Voy a empezar tejiendo sobre estas pestañitas, yo lo veo a pestañitas, rulos, como ustedes quieran, donde están las 16 cadenas, van a ver. Bueno, voy a empezar tejiendo sobre estas, voy a tejer 32 varetas, es decir, directamente yo ahora hago una cadena primero y empiezo a tejer sobre esta pestañita o rulito, como ustedes quieran llamarlo, 32 varetas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener 32 varetas. Tejí las 32 varetas y así nos va a quedar. Ahora, vamos a contar, a ver, aquí tenemos los puntos bajos, vamos a contar 1, 2. En el tercer punto bajo voy a comenzar a tejer el primer punto bajo. Vamos a tejer en total 4. Hice 1, 2, 3, 4. De esta forma hice una secuencia que comienza aquí con este rulito haciendo 32 varetas y luego 4 puntos bajos. Esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por toda la fila. Volvemos a repetir, van a ver que tenemos de nuevo el rulito o las 16 cadenas. Bueno, en ese lugar vamos a tejer 32 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta tener 32 varetas. Tejidas 32 varetas, ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. Voy a contar 1, 2 y en el tercer punto bajo empiezo a tejer el primer punto bajo. 1, 2, 3 y 4. De esta forma hicimos nuevamente una secuencia. Vamos a volver a repetir. Voy a trabajar nuevamente aquí sobre las 16 cadenas. Voy a trabajar 32 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta tener 32 varetas. Tejidas 32 varetas, ahora voy a tejer 4 puntos bajos. Cuento sobre los puntos bajos de la fila anterior. 1, 2 y en el tercer punto bajo empiezo a hacer el primer punto bajo. 1, 2, 3 y 4. De esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a tejer por toda la fila. Llegué al final de la fila 6, ahora vamos a empezar la fila 7. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, porque necesito trasladarme a esta altura del tejido, entonces voy a trabajar 11 puntos deslizados sobre las varetas. Acuérdense que puntos deslizados directamente introducir la aguja, sacar y así. Vamos a hacer 11. Ya estoy haciendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora vamos a hacer una cadena. Y a partir de aquí va a empezar la secuencia de toda la fila. Yo voy a trabajar aquí ahora 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a trabajar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. De esta forma hice una secuencia. Ahora vamos a hacer otra secuencia. Vamos a contar acá, van a ver que teníamos aquí en este arco 32 varetas.
Bueno, yo voy a contar 11 varetas y recién a partir de la 12 vareta vamos a trabajar los puntos bajos. Contamos 3, 6, 9, 10 y 11. Y aquí a partir de la vareta número 12 empiezo a trabajar un punto bajo. Vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Hicimos nuevamente otra secuencia. Vamos a repetir nuevamente. Vamos a trabajar sobre el arco, sobre el otro arco, y vamos a contar 11 varetas y en la 12, a partir de la 12 empezamos a trabajar los puntos bajos. 3, 6, 9, 10, 11 y aquí, a partir de la vareta 12 empiezo a trabajar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. De esta forma vamos a trabajar por toda la fila. Estoy llegando al final de la fila 7, ahora vamos a terminar esta fila. Directamente vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto abajo del comienzo de la fila. Ahora, para empezar la fila 8 yo necesito trasladarme y lo voy a hacer con puntos deslizados. Voy a hacer 3 puntos deslizados sobre los puntos bajos de la fila anterior. Hacemos 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora voy a hacer una cadena para levantar la labor y a partir de aquí va a empezar la secuencia de toda la fila. Voy a trabajar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a tejer una vareta sobre las 4 cadenas de la fila anterior. Una vareta. Ahora tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. De esta forma hicimos una secuencia que comienza con los 4 puntos bajos y termina con las 4 cadenas. Vamos a volver a repetir. Vamos a trabajar sobre el arco que sigue. Y acuérdense que en la fila anterior teníamos 10 puntos bajos. Yo voy a empezar a trabajar a partir del cuarto punto bajo. Cuento 1, 2, 3 y recién en el cuarto punto bajo hago el primer punto bajo. Tenemos que tejer 4. Hice 1, 2, 3, 4. Ahora hago 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos una vareta sobre las 4 varetas de la fila anterior. Mejor dicho, sobre las 4 cadenas. Hacemos una vareta y ahora tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. De esta forma hicimos una secuencia más. Vamos a volver a repetir. Vamos a contar. 1, 2, 3 y recién sobre el cuarto punto bajo hago el primer punto bajo. Hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer una vareta sobre las 4 cadenas de la fila anterior. De esta forma. Ahora tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. De esta forma hicimos una secuencia. Voy a repetir por última vez. Vamos a trabajar ahora 4 puntos bajos.
Contamos 1, 2, 3 y recién en el cuarto punto bajo de la fila anterior empiezo con el primero. 1, 2, 3, 4. Ahora hago 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora realizo una vareta sobre las 4 cadenas de la fila anterior. Ahora tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Hice una secuencia más y de esta forma vamos a trabajar esta fila. Estamos llegando al final de la fila 8. Van a ver que hice la última secuencia completa. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 9 y la fila 9 va a ser toda una fila de varetas y vamos a empezar trabajando primero dos cadenas para levantar la labor. Bueno, yo voy a explicar una secuencia para que ustedes vean que nosotros vamos a levantar varetas sobre cada secuencia de la fila anterior. Voy a empezar levantando varetas ahora sobre los 4 puntos bajos de la fila anterior. Entonces hago 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a levantar 5 varetas sobre las 4 cadenas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a levantar una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Ahora vamos a levantar 5 varetas sobre las 4 cadenas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma hicimos una secuencia y levantamos 15 varetas en total. Vamos a volver a repetir lo mismo que hicimos aquí ahora. En la secuencia que sigue van a ver que nuevamente están los 4 puntos bajos. Sobre esos 4 puntos bajos levantamos una vareta por cada uno. Entonces vamos a hacer 4 varetas. Hago 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora voy a tejer 5 varetas sobre las 4 cadenas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora tejo una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Y ahora tejemos nuevamente 5 varetas sobre las 4 cadenas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a tejer nuevamente una secuencia. Vamos a tejer una vez más. Vamos a hacer sobre los puntos bajos de la fila anterior 4 varetas. Hacemos 1, 2, 3 y 4. 4 varetas. Ahora vamos a trabajar 5 varetas sobre las 4 cadenas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos una vareta sobre la vareta de la fila anterior. 1. Ahora vamos a trabajar 5 varetas sobre las 4 cadenas de la fila anterior. 1, 2, a ver, voy a volver a hacer, hice una vareta, ahora hago la segunda. 2, 3, 4 y 5.
Bueno, hicimos una secuencia más y así vamos a trabajar por toda la fila. Estoy llegando al final de la fila 9, ahora voy a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta. De esta forma. Ahora vamos a tejer la fila 10. Para comenzar vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a empezar la secuencia de la fila, que es una vareta, dos cadenas y así sucesivamente. Voy a contar 1, 2 y recién en el tercer espacio hago la vareta y ahora tejemos dos cadenas. 1, 2. Esa va a ser la secuencia de toda la fila. Volvemos a repetir. Cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago una vareta y dos cadenas. 1, 2. Nuevamente cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago una vareta y dos cadenas. 1, 2. Hicimos una secuencia más. Volvemos a repetir. Cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago una vareta y dos cadenas. 1, 2. De esta forma vamos a tejer la fila 10. Estoy llegando al final de la fila 10 y voy a cerrar con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma terminamos la fila 10 y ahora vamos a comenzar la fila 11. Para hacer la fila 11 vamos a trabajar todo en varetas. ¿Cómo vamos a levantar las varetas? Vamos a levantar dos varetas por sobre las dos cadenas y una vareta sobre la vareta. Y esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por toda la fila. Pero también vamos a hacer aumentos. Y los aumentos los vamos a hacer sobre las varetas de la fila anterior. En este caso vamos a hacer esta secuencia para hacer los aumentos. Yo voy a contar 1, 2, 3, 4 y sobre la quinta vareta voy a hacer un aumento. Después voy a contar 4 varetas. 1, 2, 3, 4 y voy a hacer otro aumento. Y después de nuevo 5 varetas. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en la quinta vareta de nuevo un aumento y de nuevo 4 varetas. Cuento 1, 2, 3, 4 y hago otro aumento. De esa forma vamos a ir haciendo los aumentos y van a ver con la secuencia que vamos a hacer de varetas sobre cada uno de estos y los aumentos nos tienen que quedar al terminar la fila 290 varetas. Bueno, vamos a empezar. Voy a hacer dos cadenas para levantar la labor y ahora la primera vareta la voy a tejer aquí en el mismo lugar donde hice las dos cadenas porque estas cadenas no las cuento como una vareta. Bueno, ahora hacemos la secuencia que eran dos varetas sobre las dos cadenas, una, dos y ahora una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Nuevamente hacemos dos varetas sobre las dos cadenas de la fila anterior, una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Nuevamente tejemos dos varetas sobre las dos cadenas, una, dos y una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Nuevamente tejo dos varetas sobre las dos cadenas de la fila anterior. Y vamos a ir contando. Acuérdense que sobre la quinta vareta de la fila anterior vamos a hacer un aumento. Yo voy a contar. 1, 2, 3, 4 y justo llegué a la quinta. En este lugar vamos a hacer dos varetas. Entonces tejo primero una y ahora la segunda en el mismo lugar. Ahora seguimos tejiendo la secuencia, es decir, dos varetas sobre las dos cadenas y una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Y así vamos tejiendo hasta llegar nuevamente ahora a la cuarta vareta de la fila anterior. Bueno, van a ver, vamos a contar porque si no nos vamos a perder. Bueno, aquí está el último aumento que hicimos. Entonces empezamos a contar no desde el aumento, sino desde la vareta que sigue. Cuento 1, 2, 3 y justo llegamos a la cuarta vareta.
Ahí volvemos a tejer nuevamente dos varetas en el mismo espacio, es decir, un aumento. Bueno, y ahora volvemos de nuevo. Ahora de nuevo volvemos a repetir. Hacemos 5, cuando llegamos a la quinta vareta hacemos un aumento y después cuando lleguemos a la cuarta vareta un aumento. Y esa es la secuencia de aumentos que vamos a repetir. Bueno, yo sigo tejiendo para mostrarles nuevamente. Acuérdense que la secuencia de las varetas para levantar es dos varetas sobre las cadenas y una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Yo voy a tejer un poquito más rápido, así llegamos a la quinta vareta. Si no les quedó bien en claro esto, lo único que ustedes tienen que recordar es que tienen que tener al terminar la fila 290 varetas. Bueno, voy a contar. Acá está el aumento, el último. Tengo que hacer en la quinta. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Me falta todavía tejer. Aquí. Bueno, cuento nuevamente. Van a ver que este es el último aumento. Y ahora cuento. 1, 2, 3, 4 y justo aquí en la quinta hacemos nuevamente dos varetas juntas, o mejor dicho, un aumento. Una y ahora la segunda en el mismo lugar. Y ahora seguimos con la secuencia normal. Hasta llegar ahora a la cuarta vareta, donde volvemos a hacer otro aumento. Bueno, me parece que ya estamos llegando a la cuarta vareta. Vamos a contar. Este es el último aumento y cuento 1, 2, 3 y justo la cuarta vareta. Ahí volvemos a hacer un aumento, es decir, dos varetas sobre un mismo punto. Y segunda, ahora hago la segunda. Y de esta forma vamos a ir tejiendo toda la fila hasta llegar al final. Terminé de hacer la fila 11, ahora vamos a hacer la primera fila del punto fantasía. Vamos a empezar haciendo una cadena para levantar la labor y voy a trabajar dos puntos bajos. 1, 2. Y ahora vamos a hacer la secuencia de toda la fila. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a hacer dos puntos bajos, voy a contar 1, 2, 3. Y en la cuarta vareta de la fila anterior voy a realizar el primer punto bajo y en el punto que sigue el segundo. De esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Hacemos nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos dos puntos bajos. Vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto espacio hago el primer punto bajo. 1 y ahora el segundo punto bajo. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir, hacemos nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora vamos a contar. 1, 2, 3 y en el cuarto espacio hago el primer punto bajo y ahora el segundo punto bajo en la vareta que sigue. De esta forma hicimos una secuencia y así vamos a trabajar toda la fila. Estamos llegando al final de la fila 1, van a ver que hice la última secuencia. Ahora, para terminar la fila voy a realizar una cadena y voy a realizar una vareta doble que la voy a insertar sobre el primer punto bajo de comienzo de la fila. Voy a hacer dos lazadas y ahora la aguja van a ver que lo hago sobre el primer punto bajo de comienzo de la fila. Y hacemos la vareta doble. Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 1. Ahora vamos a hacer la fila número 2. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y voy a tejer aquí sobre la vareta doble. Voy a tejer una vareta. Ahora realizo 2 cadenas.
y nuevamente dos varetas sobre la vareta doble de la fila anterior. Una y dos. Este va a ser el comienzo de la fila, ahora vamos a hacer la secuencia. Vamos a trabajar sobre cada pestañita, es decir, sobre las cinco cadenas de la fila anterior. Yo las voy a llamar pestañitas. Esto, esto. Bueno, vamos a trabajar acá entonces sobre la pestaña que sigue. Dos varetas. Una. Dos. Ahora dos cadenas. Una. Dos. Y nuevamente dos varetas en el mismo lugar. Una. Y dos. De esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Trabajamos sobre la pestaña que sigue. Vamos a hacer dos varetas. Una, dos, ahora dos cadenas, una, dos, y nuevamente vuelvo a trabajar dos varetas en el mismo lugar. Uno, dos varetas. De esta forma hicimos otra secuencia. Vamos a repetir una vez más. Vamos a trabajar sobre la pestaña que sigue. Dos varetas, una, dos, ahora dos cadenas, una, dos, y nuevamente dos varetas en el mismo lugar. Una y dos. De esta forma hicimos otra secuencia más y así vamos a trabajar toda la fila. Estoy llegando al final de la fila 2, van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado en la primera, segunda, tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila 2, ahora vamos a hacer la fila 3. Para ello, yo me voy a trasladar con puntos deslizados aquí a este lugar donde tenemos las dos cadenas. Voy a hacer un punto deslizado sobre la vareta, ahora voy a hacer un punto deslizado sobre la primera cadena. Y ahora voy a trabajar una cadena. Y aquí voy a hacer dos puntos bajos en este espacio. Uno, dos. Y ahora vamos a hacer la secuencia de la fila, que va a ser la misma que trabajamos en la fila número uno, pero en este caso vamos a mostrar dónde vamos a hacer los puntos. Bueno, empezamos haciendo cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora vamos a trabajar dos puntos bajos, que lo vamos a hacer aquí en este lugar, donde tenemos las dos cadenas de la fila anterior. Hacemos uno y dos. De esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Hacemos cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora hacemos dos puntos bajos aquí sobre estas dos cadenas de la fila anterior. Uno y dos puntos bajos. De esta forma hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir, hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora hacemos 2 puntos bajos sobre las dos cadenas de la fila anterior. 1 y 2. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer toda la fila 3. Estoy llegando al final de la fila 3, van a ver que hice la última secuencia completa y ahora vamos a terminar esta fila. Van a ver que se termina de la misma forma que terminamos la fila 1. Voy a hacer una cadena, ahora voy a hacer una vareta doble que la voy a hacer sobre el primer punto bajo de comienzo de la fila. Hacemos dos lazadas, una, dos, y pico la aguja en el punto bajo, en el primero. Y ahora trabajamos la vareta doble. De esta forma terminamos de hacer la fila 3. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila 2 y la 3. Es decir que ya hice la 3, ahora tendría que volver a repetir la fila 2. Yo voy a hacer el comienzo de la fila 2 para que ustedes vean que es repetición. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y aquí sobre la vareta doble voy a trabajar una vareta, dos cadenas, y nuevamente dos varetas en el mismo espacio. Uno, dos. Ese va a ser el comienzo de la fila, ahora hago la secuencia. Vamos a trabajar en la pestaña que sigue. Dos varetas, una, dos, dos cadenas,
y nuevamente dos varetas en el mismo lugar. Una, dos. Van a ver que estamos trabajando de la misma forma que trabajamos la fila 2. Volvemos a repetir. Hacemos nuevamente otra secuencia sobre esta pestaña. Hacemos dos varetas, una, dos. Ahora dos cadenas, una, dos. Y nuevamente volvemos a tejer en el mismo lugar dos varetas. Una, dos. Bueno, de esta forma entonces vamos a tejer repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente. Y vamos a tejer aproximadamente midiendo desde acá, desde este del comienzo, desde la primera fila, desde acá hasta tener de largo entre 21 a 23 centímetros de largo. Y vamos a tratar de terminar en una fila que sea repetición de la fila número 3. Cuando tengamos esa medida, volvemos nuevamente.